Agresiva. Agresivo, agresivo, perdón. No seas agresivo, Gohan. Déjase, te va a subir el azúcar. Acuérdate que tu papá sufre del corazón y si sigues de enojón, también te va a dar la enfermedad a ti. Tranquilízate, por favor. No quiero que hagas coraje. Oye, esta muchacha ya poniéndose seria está tremenda, ¿eh? Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Y para el video del día de hoy, mira el mono así hablándole a la pared de Lotarugo. Así, sí, acá se ve chido. Pero ya lo ves de este lado y dices, ese mono idiota, ¿qué le está hablando a la pared? Pobre baboso. Bueno, en fin, en el video del día de hoy voy a hacer otra de las batallas que ustedes me han solicitado a través de las redes sociales y a través de los comentarios de los videos de YouTube. Y es una pelea por parejas, una pelea por parejas, así que esta vez en vez de ponerlo 3 contra 3, vámonos a poner la batalla de 2 contra 2. Y para el combate, pues yo voy a seleccionar, ¿saben? Hay varias parejitas aquí. Bueno, a decir verdad, solamente encontré 3 parejas que pude armar, pero voy a seleccionar a la más débil de todas, que sería Videl. Yo voy a seleccionar a Videl y obviamente me voy a llevar al noviezazo del año, Gohan. Y la primera batalla va a ser, me voy a desgreñar a número 18, mientras que el pobrecito de Krillin, pues no puedo decir que se lo van a desgreñar, porque greñas pues no tiene, pero le va a meter una paliza al Gohan. El Gohan le mete una paliza a él mientras yo me desgreño a número 18, así con todo el coraje del mundo. Este es el combate de parejas. Ustedes lo pidieron y pues aquí vamos adelante. Esta mona no sé qué sepa hacer. A ver, vamos a ver qué tiene. Carga halcón. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Krillin es! ¿Cómo? A ver, ¿cómo se te ocurre meterte con una dama, Krillin? ¿Cómo se te ocurre? A ver, ¿qué haces, mona? A ver, hay que hallarle bien los combos a esta mona porque no tengo ni la más. ¡Oh! Krillin, espérate, que todavía no sé manejar esta mona. A ver, así. A ver, pues al parecer, esta mona taruga no hace absolutamente. Carga. ¡Oh! Carga halcón. Ese sí me gusta. El X fue un disparo de energía, lanzó un podercito todo chafa. Puño rodante y patada no sé qué. A ver, así, pum, pum. Eso es un combo, bueno, es uno de los combos que hace esta mona. Así, así, en la pelona. ¿Se fijaron? Le aventé un zapateado en la pelona, bailando en la pelona de Krillin. Esto solamente lo ves en Dragon Ball Xenoverse, señores. Ey, 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 Krillin, no te escondas en tu pelona. A ver, de definitivo que... A ver, ¿en serio me estás diciendo que Videl no tiene ni un solo definitivo? Bueno, yo pienso que más bien la que no tiene definitivo es esta Videl, porque agarré a la más débil de todas las que están allí, que es esta Videl de... ¡Uy! Krillin, espérate, que todavía no sé mover a esta mona. A ver, ya, ya basta contigo, ¿eh? Ya te vas a morir. Ahora sí, Krillin, ya, basta de estar probando botones y vamos a matar a Krillin. Ya, se acabó el tiempo de compensación. Le bailo en la pelona a Krillin, ¿se dan cuenta? Le bailo en la... ¿Qué? Ya terminó este combate. A ver, Gohan, espérate. Deja que reviva a Krillin para que te... Gohan, Gohan, por favor. No lo va a de... No vas a dejar que reviva a Krillin. Espérate. A ver, maridito mío. Espérate. Bueno, voy a matar a número 18, supongo. Porque ya es a la que le queda poquita sangre. Vamos, así, así, así. Uy, ya la maté. Ahora hay que darle chance a Krillin. Gohan, no seas agresiva. Agresivo, agresivo, perdón. No seas agresivo, Gohan. Déjase, te va a subir el azúcar. Acuérdate que tu papá sufre del corazón y si sigues de enojón, también te va a dar la enfermedad a ti. Tranquilízate, por favor. No quiero que hagas coraje. Oye, esta muchacha ya poniéndose seria está tremenda, ¿eh? Me estaban partiendo la cara al principio, pero ya una vez que la sabes utilizar, sí se las puedes partir. Sí se las puedes partir. Ahora sí, número 18, te desgreño, te desgreño. Espérate, Gohan, déjame, yo me la quiero desgreñar. Ey, 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 ¿quién me está...? ¿Qué clase de ataque rompedor fue ese? Ni siquiera me di cuenta qué hizo con su ataque rompedor, pero está bien. Ey, 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 ahora son 2 contra 1, espérense, espérense. Ahí está, peló número 18. Y quedan 22 segundos para que se acabe esto, así que pues vamos a matar a Krillin, ya. Ya se te acabó el chance. Eso, eso. Esos son poderes y no porquería, señores. Así, así. Patadota. Y vamos a aventarnos un zapateado en la cabeza de Krillin. ¡Uy! ¡Sí lo alcancé a matar! Lo alcancé a matar antes de que se acabara el tiempo. Tu equipo gana 5 victorias a 1, ¿eh? 4 por parte de Videl y 1 por parte de Son Gohan. Videl, estás tremenda, muchacha, ¿eh? Esas colitas que tienes, en serio, te hacen poderosa, muchacha. Vamos al siguiente combate. Ahora vamos con la pareja más fuerte de las que pude encontrar aquí, porque pues al parecer son las únicas. Yo me voy a desgreñar a Towa,
Mientras que Gohan se desgreña a Mira, pero... A ver, vamos a poner... Pues en realidad no hay diferencia entre todos los Miras. Vamos a poner al mismo. De todos nos vamos a esta tierra de yermos, toda llena de tierra y desértica, para poderme desgreñar más a gusto esta mona azul. Pitufa gigante. Una pitufa. El equipo de Gohan y Videl contra los pitufos. Pitufos gigantes, señor. Así es esto, así pasa cuando sucede. Vamos. Voy. No me das. Ah, te desapareces igual que el maricón de Whis. Pues está bien, toma, sácate por allá. Ya era el colmo que te tuvieras que estar desapareciendo como cobarde igual que Whis. Lo mismo. A ver, tú tampoco seas maricón. Enfréntate a mí. De frente, así, con todo lo que tengas. No me tengas miedo. Qué buena desgreñada le estoy dando, ¿eh? Qué buena desgreñada. Krillin se defendió mejor que tú, muchacha, ¿eh? Me estás decepcionando. Krillin se defendió mucho mejor. Así. Dejen que aparezca, la jalamos de las patas y tómala. A ver, otra vez, otro. Y a ver, hay uno que no he hecho. Hay uno de los poderes que no he hecho. A ver, la agarramos de las patas. Lo mismo que a Whis, cada vez que aparece. Tranquila. Este es el que no he hecho. Y no sé qué, dice que es un poder de Mr. Satán, pero definitivamente no sirve para nada. Igual que su dueño. Bien dicen que todas las cosas se parecen a su dueño. Y como el ataque es de Mr. Satán, pues ya. No hay mayor explicación que esa. ¡Pum! ¡Adiós, Towa! Se te cayeron los calzones del susto, ¿A poco no? Mira, ahí vas, eso. Bien cariñoso el Mira, va por... Gohan, a ver, ¿qué te dije de hacer corajes, Gohan? Bueno, yo me pongo a correr. Calentamiento para poder matar a... ¿Que viene por mí, Mira? ¿En serio? Vale, vamos aquí. A ver, Towa, tranquila. Tranquila, madame. Aparécete, 3, 2, 1 y ¡fu! Bótese por allá. Ahora sí, este combate está demasiado fácil, ¿eh? ¡Pum, pum! ¡Eso! ¡Sáquese! ¡Sáquese de aquí! ¡Sas! ¡Oh, qué la chiste! A ver. Aunque te muevas, de todos modos te voy a agarrar, Towa. Por más que quieras. Y no creas que te traigo coraje por celos. No es por celos. De todos modos, tu novio está bien feo. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere, si te estoy golpeando es porque simple y sencillamente me caes mal y ya. Nadie te tiene celos ni envidia. A ver, Gohan, déjalo que la reviva. Igual y ya no lo dejo, ¿eh? Bueno, 43 segundos quedan. Igual la alcanzo a matar otra vez. No sé, igual y sí. Pum, 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 pum. Listo, vamos para acá y... ¡Oh, patada de Bruce Lee! También sé hacer la patada de Bruce Lee, mira. ¡Wahasa! Y... ¡Wahasa! Así es la patada de Bruce Lee. Con todo y todo incluida. Vamos así. No pasó nada. Bueno, una jaladita de patas y se muere. ¡Pum! ¡Zúmbale por allá! Ahora sí, matamos a Demigra. Digo, a Mira, a ver si lo alcanzo a matar. Porque este sí se pone. Sí se pone pesado el señor. 7 segundos, Gohan, lánzale un definitivo. Este es el momento. Si tienes un definitivo, este es el momento de lanzarlo, ¿eh? 1-0. ¡Ay! No me dejaron matarlo, pero en fin, ¿cuánto ganamos? Tu equipo gana 3 victorias a 0. ¡Oye! Esta parejita está fuerte. Nos acabamos de ir invictos en este combate. La pareja está bastante fuerte. Y en vista de que ya no hay parejas y que estamos invictos hasta ahorita, quiero solicitar un reto más grande, ¿saben? Quiero solicitar un reto más grande porque... Pues porque sí, porque no me puedo ir así con ese vacío de que estuvieron demasiado fáciles estos combates. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Igual no tenemos una pareja de novios ya como tal. Pero igual no sabía si Towa y Mira eran novios. Pero tenemos a estos dos. No, vámonos con Bills y con Whis. Que igual, quién sabe si sean novios. Igual tienen sus romances por debajo del agua y nadie lo sabe hasta ahorita. Pero vamos a pelear contra ellos, a ver qué tal nos va. O sea, yo no me quiero ir invicto. No quiero que se vaya tan fácil esto. Yo me desgreño a Whis y que este Gohan se encargue de Bills. Así va a estar este combate. Vienen los dos por mí, como siempre. Clásico de los dioses. Clásico de los dioses. A ver, bótese por allá. Ya sabía que ibas a hacer. Típico de Whis. ¡Vas para allá! La misma técnica que... ¿Me recuerdas a una muchacha con la que acabo de pelear, Whis? No sé por qué, pero me recuerdas a una muchacha con la que acabo de pelear. ¡Pum! ¡Bótese! ¿Se dan cuenta? Apenas le metes
Lo toca así. ¡Ay! ¡Se me rompió una uña! Mejor me desaparezco. Y ya. La solución mágica a todas las cosas. Vas, 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 vas. ¡Oh! ¡Ay! No le di. Desperdicié aquí y allí. Ok. Ok. Patada de Broly. ¡Wasa! Y se desaparece. Y lo vuelvo a jalar. Por mí no hay ningún problema. Desaparécete todas las veces que quieras, Whis. Por mí está excelente. Mientras me dejes ganar. Oye, estos combates están demasiado. Igual y es porque es combate de 2 contra 2. Y será que los combates más complicados es combates de 3 contra 3, ¿no? No sé. No tengo ni la más mínima. En serio que el rompedor de esta niña está bien feo, la verdad, ¿eh? Está bastante horrible. A ver, pum, pum, sáquese. Ya, ya se va a morir, Whis. Ya se va a morir esta damita. ¡Oh! Que no sé qué sea. ¿Será hombre o será mujer? Nadie lo sabe. Bueno, por lo menos yo. Yo sé que ustedes sí lo saben y van a decir: Epsilon, no seas menso. Claro que es hombre. Ya, ustedes sí lo saben. Yo no. Yo no me doy cuenta. No me percato. Perdonen por eso. Vamos acá. Gohan. Gohan. Espera, ya vas a matar a. Esto es el colmo, ¿eh? Esto es el colmo. Ya van a matar a Bills. Y no lo va a dejar. ¿No vas a dejar que reviva? Ok. No dejó que revivieran a. Al pobrecito de Whis. Yo esperaba que esto fuera un poco más complejo, ¿saben? La verdad, yo me esperaba que esto fuera un poquito más complicado, pero. Pero al parecer, los. El dios de la destrucción no fue un reto demasiado grande. Ok. Sigo con el vacío dentro de mí. Y sí, lo voy a hacer. Vamos a hacer una pelea contra. Goku y contra Vegeta. No me quiero ir limpio. Es que no, no se puede. Es inconcebible que pase esto. Vamos a luchar aquí. ¿Esta misión cómo se llama? Campo abierto, ok. Vamos a luchar contra los dioses. Ahora sí. Basta de jueguitos. Esto está de. Para estar jugando con Videl, esto está demasiado sencillo. A ver. ¿A quién me desgreño primero? El primero que venga por mí. Goku, eres el ganador. Te sacaste la lotería. Uy, 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 uy. No, este Goku sí me va a matar, ¿eh? Es que olvidaba que los Saiyajin eran spammer a más no poder, Epsilon, sí, ya sé, se me hace bolas el atole. Así, 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 es que tienen mucha sangre estos monos, Sas, 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 podercito, eso, no lo dejes ni respirar, Videl. Sácale unas patadas de Bruce Lee. ¡Wasa! Pobrecito de Goku, ni siquiera está. Ah, mira, también le bailo en la cabezota, igual que a Krillin. Ya ni me acordaba que podía hacer esto. Eso esta muchacha. A ver. ¡Ey! ¿Quién me pegó? ¡Nadie me pegó! ¿Por qué? Están haciendo trampa estos dioses, ¿eh? Están haciendo. Ya los vi que son tramposos. Vas, vas. ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo me dio una patada así? ¡Uy! Sí, esto es lo que yo quería. Un combate de verdad, señores. Videl contra el dios Super Saiyajin. Eso es un combate real. Así. Zapateado, zapateado, zapateado. Vamos, reposa, Videl. Reposa porque necesitas recargar la resistencia. La ocupas muchísimo. Muchísimo ocupas la resistencia. ¿Eh? ¿Qué? Ya me abandonó Goku. Así me ignoró vilmente, ¿se dieron cuenta? Goku me ignoró vilmente y dijo: nah, mejor me voy contra Gohan. Está más pesado. Gohan está más pesado. A ver, Vegeta. ¿Vas a salvar a tu compañero o lo vas a dejar ahí morirse igual que a mí? A mí siempre me la aplicaba Vegeta, así. Siempre que me lo llevaba a una misión, yo tirado y el Vegeta nada más viendo así como de: ¡ah, pobre insecto! ¡Dejaste que me mataran! No, yo no dejé que me mataran. Me mataron y se acabó. Ahora sí, Goku se levanta bien contentote el señor. Y vamos, ¡eso! ¡Bien, Videl! ¡Wasa! ¡Y wasa! ¡Aguas! ¡La! ¿Quieres que me vomite o me quieres matar, Goku? A ver, decídete. ¿Quieres hacerme vomitar o me quieres matar? Tú decides. Uy, si me dio, si me dio. My bad, sorry. Sorry, my bad. Vamos, vamos, sí. Uy, Goku, ¿por qué tienes tanta resistencia para hacer tantos ataquecitos esos? Vamos, pum, pum, pum. Uy. Ya se está poniendo triste el Goku. Se está poniendo triste, se enojó el señor porque su nuera lo está derrotando. A ver, Goku, que no te sientas mal porque tu nuera te está matando. Pues es normal. Es común que las nueras quieran matar a sus suegros. Bueno, no, de hecho es a las suegras. Pero en vista de que Milk no está por aquí, pues te mato a ti. Así de sencillo. Y ahora a Vegeta. No es mi suegro, pero no le hace. No le hace, yo lo mato con todo el gusto del mundo. A mí, para mí lo divertido es matar. En realidad no importa quién sea.
Para mí lo divertido es matar. No lo alcancé a matar. Híjole, ni modo, ni modo. Pero bueno, este combate por lo menos estuvo un poquito más complicado, pero aún así lo pudieron matar a Gohan. Seguimos invictos, señores. 2 victorias a 0. Esta pareja está que arde, damas y caballeros. La pareja del día, Videl y Gohan. ¡Ah, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor que todo lo puede! ¿Se dan cuenta? Cuando hay amor en una pareja, te haces invencible completamente. Completamente, seas Saiyajin, seas humano, o sea, terrícola, seas Namekusein. Bueno, no sé si los Namekusein se enamoran. ¡Oye, Picoro! ¡Oye, Picoro! ¡Tengo una duda, Picoro! ¡Oye, Picoro! Aquí abajo, oye, tengo una duda. Así, una nada más, una chiquita. ¿Los Namekusein se enamoran? Ok, tu silencio lo dice todo. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y no se olviden de seguirme en las redes sociales también para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Como siempre les digo, muchas gracias a todos los que apoyan la serie de Dragon Ball Xenoverse. Y no solo la de Dragon Ball Xenoverse, sino que ven todas las series del canal, que están buenísimas, en serio. Yo pongo todas las ganas y pongo todo el corazón en cada una de las series que hago. Si no las ven, pues yo les recomendaría que las vieran, porque en serio que están muy buenas. A todas les pongo el mismo entusiasmo que a esta de Dragon Ball Xenoverse, y yo en verdad espero que les guste. Pues nada, a Picoro le aparece algo en la cabeza, no sé qué sea, pero pues yo hasta aquí me voy a despedir. Nos vemos la próxima y... ¡Chao!